El tema que voy a manejar de la música y la danza como elementos mágicos y mestizos en la narrativa hegeliana, orientado básicamente hacia el cuento La Unierra Zuñiti, del gran José María Real. Lo primero, ¿por qué La Unierra Zuñiti? Suena a una pregunta evidente, ¿no? Porque estamos hablando de un danzar, ¿no? De la danza ligera. Pero, de todos modos, más allá de lo que parece obvio en la narrativa de Herrera, la música, la danza, los sonidos, ¿no? Esta cuestión sensorial, tienen evidentemente no solo la característica del marco, ¿no? Sino que interactúan, como debe hacer un gran escritor como Herrera, con los personajes, con las emociones, los elementos de la naturaleza, el paisaje, etc. Recordemos, y creo que es un buen ejemplo remontarnos a otros narradores, que el concepto de atmósfera no solamente sirve para ubicar al personaje en un lugar, es decir, dónde está, sino que la atmósfera juega un papel muy importante en lo que implica las emociones, las sensaciones que el lector puede tener a través o gracias a la descripción de la atmósfera, ¿no? En el caso de José María Gueda, algo así como el cine, el buen cine, ¿qué haría sin una buena banda sonora? Haría prácticamente lo mismo. No me imagino el universo de Aguera con otros sonidos. Es decir, la música, la danza, ocupan un espacio extraordinario en el mundo argentino. En el caso de los Uniti, lo primero que cabría mencionar es que la danza ligera, como bueno, ya se sabe, y lo han afirmado Vargas Llosa y la propia Aguera, proviene de España, ¿no? Es una tradición española que fue asimilada posteriormente aquí. Y naturalmente, en ese primer paso del origen de la danza ligera, encontramos un aspecto muy destacado. Llega, la matriz es occidental, llega a Europa, pero luego se convierte más bien en una expresión de resistencia cultural y de identidad frente a los foráneos, ¿no? Eso es algo muy interesante, esta convención de una costumbre o tradición que consideramos muy nuestra y que procede pues de esta vertiente europea. Ahora bien, pero no es lo único. En el cuento de La Unierra Zuñiti, notamos, por ejemplo, dos instrumentos que a mí me parecieron básicos para entender esta visión mestiza en la narrativa herreriana, que tiene que ver con la música. Uno es el violín y el otro es el arpa, ¿no? El arpa y el violín, instrumentos de cuerda, llegan también de Europa, aunque tienen un origen oriental, se convierten en los instrumentos que manejan, vamos a decir así, la banda sonora de La Unierra Zuñiti. Y mucho más que eso, los movimientos del danzante son controlados, por ejemplo, por Lurucha, el artista, ¿no? El artista, Lurucha, a través de los acordes del arpa, de alguna manera, tiene que ver con los movimientos del propio Rasuniti en ese final, ¿no? En ese final que luego va a dar lugar a la aparición de Toxaipu, ¿no? El joven danzante que se convierte en el heredero, en la continuidad del ritual de la danza de ligera. Ahora, justo por eso, valía la pena mencionar, aparece una cita que me parece extraordinaria. Por ejemplo, aparece Lurucha, el arpista, y lo seguía Don Pascual, el violinista. Es interesante recordar que esos instrumentos, que son de característica foránea, no solo se acomodan, sino que se convierten en signos de nuestra cultura, en este caso el cuento de Herrera, tan poderosos que no podemos imaginarlos postizos o superpuestos, ¿no? Pertenecen a este mundo en el cual la danza, la música, las emociones, el lapso entre vida y muerte se maneja de manera coherente, ¿no? Todos estos elementos juegan un papel que sin los cuales no hubiera podido existir la danza como tal, ¿no? Ahora, el acompañamiento de la música resulta evidente cuando hablamos de un danzante, no podría danzar sin música. Sin embargo,
valía la pena recordar, o valdría la pena recordar, lo que menciona, por ejemplo, José María Herguera. Él dice, en la aparición de los músicos, Lurucha había pegado el rostro al arco del arpa. ¿De dónde bajaba o brotaba esta música? No era solo de las cuerdas y de la madera. Es decir, aquel impulso, aquel poder que mueve a los músicos y, por ende, también al danzante, procede de algún poder superior, de alguna instancia suprema que es la que mueve tanto a los músicos como al danzante. Lo curioso es que el danzante, vamos a verlo aquí, es absolutamente andino, nativo, y los instrumentos son supuestamente foráneos. Pero este espíritu, esta divinidad, esta deidad, esta esencia que maneja música y danza, lo maneja por igual, es decir, dirige tanto al danzante nativo, propio, como a los instrumentos que vienen de fuera, de la misma manera. Ya no hay distinciones, no hay diferencias, ¿no? Por otro lado, interesante resulta también ver cómo sincronizan la música y la danza de una manera que va más allá de la afinación del oído o de la habilidad de los artistas. Por ejemplo, menciona Herguera lo siguiente: Lurucha cambiaba la melodía a cada instante, pero no el ritmo. Y ahora sí miraba al maestro. La danzante llama, que brotaba de las cuerdas de alambre de su arpa, seguía como sombra el movimiento cada vez más extraviado de los ojos del danzante. Y por otro lado, esta otra cita: el ojo del bailarín moribundo, el arpa y las manos del músico funcionaban juntos. Se ve el detalle, ¿no? El ojo del bailarín moribundo es cuando ya Dan Zunyiki, recordarán, no tiene posibilidad de mover los miembros. Son los ojos los que dan, ¿no? Entonces, el ojo del bailarín moribundo, el arpa y las manos del músico funcionaban juntos. El mundo a veces guarda un silencio cuyo sentido solo alguien percibe. Esta vez era por el arpa del maestro que había acompañado al gran danzar toda la vida, en 100 pueblos, bajo miles de piedras y de toros. Es decir, que prácticamente el Huamani, la divinidad que alienta el movimiento o la danza final de Dan Zunyiki, está presente no solo para Dan Zunyiki, también para los músicos que son parte de esta ceremonia, que es como llama Vargas Llosa, en la utopía arcaica, a el último baile de Dan Zunyiki. Ahora bien, aparte de esta aparición de la música, podríamos decir que son los instrumentos los que tienen protagonismo. Si los acordes de Lurucha con su arpa son los que impiden a Dan Zunyiki a danzar, o, ¿cómo vamos a decir?, controlan los movimientos, la velocidad de la danza de Dan Zunyiki, hay algo todavía que va más allá en el mundo arquediano. ¿Qué pasa cuando no hay instrumentos, no? ¿Qué sucede? ¿Cómo se manifiesta la música sin instrumentos? En general, en el mundo argueliano, en el universo de la vida, todo tiene sonido y ese sonido tiene armonía, es decir, no funciona de manera ajena al hombre, a los seres que viven en el mundo andino. Y menciona, me parece extraordinario, el concepto de una montaña, ajá. Se habla de una piedra, la piedra Hatun Rumi. Esta piedra es muy particular. Menciona Vargas Llosa que en la afuera de la cola, dice, está sentada una piedra que se llama Hatun Rumi y a la que en ciertas ocasiones se oye cantar. Ese canto es el de los mastillos, niños, que las piedras se tragan enteritos cuando sienten hambre y que prisioneros en el corazón de la materia entonan nostálgicas melodías recordando la tierra, sus pueblos, sus familias, ¿no? Asumir que una roca pueda cantar desde el inicio, estamos planteando no solo el animismo, sino la posibilidad de que el mundo andino, como lo describe Herguera,
no puede estar sin sonidos, ¿no? Ahora, la forma primaria, pura, verdadera, vamos a decir así, para no usar un término muy peligroso como auténtica, de la música es el canto. ¿Por qué? Porque ningún instrumento interviene ahí para manejar el sonido. Es solo la voz del hombre, el origen, lo primero, ¿no? Pero esta montaña, o esta roca, Catón Ruin, canta de alguna manera de trampa, ¿no? Porque canta ella, pero en realidad el canto es de los niños que la piedra ha engullido. Es decir, hay una explicación, ¿no? La piedra no canta, dice, no es algo mágico, ¿no? Es los niños son los que cantan. Pero el mismo hecho que los niños vivan prisioneros en la piedra y que a través de ella el sonido llegue a los demás, nos pone pues ante un mundo, donde, ante un universo, en el caso de José María Herrera, donde los ritmos y los sonidos son manejados por todos. La música está en todos lados. El río suena, y el río no suena solamente porque choque el agua, el río tiene una razón de sonar, el río debe sonar, el río se convierte también, vamos a decirlo así, en un instrumento natural de esta musicalidad que se encuentra en el mundo de Herrera. Ahora, también, y eso es algo evidente, vuelvo al concepto de ceremonia de manera graciosa. Cuando se habla en términos occidentales de una ceremonia, se hablaría de una exhibición, es decir, una exposición autosuficiente, no sé, tal vez egolátrica, de alguna cualidad o alguna virtud. Aquí no, aquí el concepto de ceremonia es manejado con absoluta naturalidad. Nadie quiere exhibir. Res Uniti no danza por última vez porque quieren que vea a los gran bailarines que es o que fue para que lo recuerden como gran danzante, ¿no? Es una fuerza que lo obliga a danzar, ¿no? Es el instante final. Así como la vida se acoge como un momento de alegría, de energía, la muerte también podría ser asumida así. Entonces, antes de morir, Res Uniti danza. No se lo ha propuesto. No es una exhibición del danzante, ¿no? Para ello se lo ve como una ceremonia, ¿no? El concepto de ceremonia me interesó, a pesar de que a veces, por un montón de razones, está a barra yo, pero cuando sale la guerra genera la polémica, evidentemente va a motivar la relación esta que ha habido siempre entre Arguedas y Vargas Llosa de odio y amor, ¿no? ¿Qué hubiera hecho la ciudad y los perros y los ríos profundos, por ejemplo, ¿no? Aquí no lo dije, es implícito, nos damos cuenta inmediatamente, ¿no? Cambiamos el escenario y de una que otra estrategia narrativa y están ahí. Pero este concepto me interesó porque la ceremonia implica, desde el punto de vista vargasiano, no solo la puesta en escena, sino la coordinación automática e implícita de los elementos. En la ceremonia, danza Res Uniti, aparece el huamani, suenan los instrumentos que dirigen los movimientos del músico, aparecen los cuyes negros que observan a los demás, las hormigas caminan por las paredes, los sonidos surgen del crujir de la madera y de los elementos que forman la vivienda. Es decir, esta ceremonia implica detener al mundo y decir, todos vamos a estar coordinados, conectados en este instante supremo, ¿no? Entonces, en esta ceremonia, todo debe tener un sonido, todo debe tener un movimiento. Ahora, es evidente también, no se descubre nada, planteando que en el mundo andino, la música y la danza, como en otras culturas también, significa una comunicación con las divinidades, con lo superior. Es un homenaje a lo que hay arriba, es una petición, ¿no? Entonces, desde siempre, desde que aparece el ser humano, la danza y la música han tenido un origen o una inspiración que vincula al hombre con la divinidad. Aquí es lo mismo, ¿no? La música y la danza aparecen como vehículos de comunicación con los dioses. Finalmente, y creo que es interesante mencionar esto, vemos una cita aquí que quería mencionar. Los ríos son también seres animados, hablan,
El rumor del agua al correr arrastra mensajes que los indios interpretan. Ciertas noches del año, los músicos recogen el canto de las aguas en las crecientes notas mágicas que verán más tarde en sus instrumentos. Nada de esto se haya distanciado del sentimiento y la palabra del narrador. Argueda sentía tan profundamente este panteísmo como su personaje, y para él eso constituía lo mejor del país, aquello que había dado al Perú una personalidad intransferible. Fin de cita. Si se dan cuenta, al margen del sonido del río que expresé hace unos minutos, los músicos recogen del canto de las aguas, dice, las crecientes notas mágicas que luego llevarán a cabo como instrumentistas. Aquí podríamos pensar, tal vez, que como que no hay mucho, no se puede distinguir muy bien al Vargas Llosa, investigador y estudioso de Argueda, con el Vargas Llosa notable narrador, pues, ¿no? La descripción que hace de este sonido que llega en la naturaleza del instrumento y que demora en macerar, vamos a decir así, para posteriormente expresarse en acorde. De todos modos, a pesar de esta difícil frontera para juzgar o evaluar al Vargas Llosa, investigador del narrador, me parece que es muy, muy gráfica, ¿no? Finalmente, quería mencionar, por razones de tiempo, y para que eso no se prolongue, sería importante que la investigación, y para eso creo que uno prepara una ponencia, motive la, no sé si sería unificación, pero el diálogo permanente entre literatura y música, ¿no? Músicos y estudiosos de la literatura deben juntarse, deben ponerse de acuerdo en ciertos aspectos que se pueden manejar de manera única. Resulta curioso que cuando yo he asistido a congresos o seminarios, los músicos tienen un poco su rollo, ellos hablan de la era músico y el valor de la música, y los investigadores de la literatura hablan por su lado del producto estético o cuánto de útil puede ser la música y la literatura de Argueda. Y no se han puesto a pensar que estamos dividiendo el tema cuando en realidad para Argueda era una sola cosa. Comienzo la cita, que es también de Vargas Llosa, que dice lo siguiente: la muerte de Razzonichi convoca a la vida en la figura de su joven discípulo Atoxaico, que salta junto al cadáver y recibe el espíritu del Huamani para continuar bailando en su lugar. La muerte se convierte en vida y se prefigura otro tipo de inversión. ¿Sí? La historia de la violación de la hija de Tantar, este es un comentario que hizo Elena Usandizaga, polémico, pero lo quise citar. Será reparada por el dios Huamani con la muerte del caballo del patrón, lo que lo reduce a la nada, del nivel del suelo donde viven los indios. Se está luchando contra la muerte y la deshonra, y este nivel temático de la narración está estrechamente ligado a un nivel figurativo, perceptivo, muy marcado por la estructura ascensional de la danza y la música. El movimiento siempre hacia arriba de la danza se coordina con una tensión, rapidez o intensidad crecientes en la música y una ascensión espacial perceptible en los nombres de los diferentes movimientos musicales. De esta manera, quería conversar con ustedes, comentar, compartir este elemento que forma parte de un todo, que es la música y la danza en el mundo de Argueda, formando preferentemente el relato La Agonía de Razzonichi, lo cual trasciende la danza de tijeras y se convierte en una interpretación del mundo andino. Muchas gracias.